tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de 30 denarios por Canal 7 de Jujuy. En este primer bloque tendremos el testimonio del licenciado Marcelo Rodríguez, presidente de la Mesa de Floriculturas de la provincia de Jujuy, quien nos explicará el crecimiento que está teniendo esta actividad en la provincia, además cuáles son los problemas que tienen para comercializar y las distintas capacitaciones que llevan a cabo para que estos emprendimientos se transformen en fuentes genuinas de trabajo. Estamos con el presidente de la Mesa Provincial de Floricultura, hablamos con el licenciado Marcelo Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marcelo, y muchas gracias por llegar a la producción de 30 denarios. No, por favor, gracias a vos y a toda tu producción por darnos esta valiosa oportunidad de poder hacer visible el trabajo que estamos haciendo. Bueno, cuando se empieza a hablar de la industria de la floricultura, primero tenemos que saber qué es la floricultura. Bien, podríamos definir a la floricultura como la actividad agropecuaria intensiva que se dedica a la producción de flores de corte y plantas ornamentales. Eso sería floricultura, la producción de plantas y de flores de corte. ¿Cómo va evolucionando esta industria en nuestra provincia? Y la verdad es que nosotros podríamos decir que históricamente siempre se ha cultivado flores de corte en nuestra provincia. En el norte nosotros tenemos registrados algunos productores que tienen más de 80 años, que vendrían siendo casi tres generaciones, que se han dedicado a la producción de flores de corte. En este momento la actividad está siendo sustentada y proyectada desde diferentes organismos como el Ministerio, la Universidad, el INTA, la Subsecretaría de Agricultura Familiar y también la Municipalidad de la provincia. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que hoy por hoy tiene esta naciente y pujante industria? La verdad que como fortaleza, nuestra provincia presenta una diversidad de climas que realmente hacen que la producción de flores de corte y de plantas ornamentales pueda encontrar acogida en cualquiera de esos sectores. Tenemos los valles templados, tenemos las zonas desérticas, tenemos lugares donde tenemos intensidad de lluvia, por lo tanto, plantas exóticas como helicornias, orquídeas, bromelias, flores de corte como las que se están demandando hoy en el mercado, por su belleza, por la intensidad de color, se puede producir en ese sector, donde hay una temperatura adecuada, donde hay intensidad de lluvia, pero también en la zona del norte se pueden producir flores que son en este momento tienen una gran demanda a nivel nacional, como los citatíes, los crisantemos, los claveles, las margaritas, y son flores las que se producen en el norte, por ejemplo en Maimará, que son muy bien recibidas a nivel nacional por la intensidad del color, por el pedúnculo floral que es una vara dura, resistente, pero también por la durabilidad que tienen esas flores. Y son todas flores hechas a campo abierto, o sea, a cielo abierto, podríamos decir nosotros. Hoy por hoy, ¿cuál es la producción que se está manejando en la provincia respecto a esta actividad? Y el volumen productivo está cada vez creciendo. En cuanto a los que son plantas ornamentales, la Asociación de Productores de Plantas Ornamentales, APOJUY, cuenta con 45 productores de plantas ornamentales en diferentes niveles de crecimiento. Algunos productores que tienen un volumen importante en producción de plantines de estación y también productores de plantas que requieren otro tipo de cuidado y otro tipo de tiempo. Las oportunidades que tiene nuestra provincia son muchas. Una de las que yo te comentaba es justamente la diversidad de biomas, de climas, el acceso al agua, pero también a los diferentes sustratos o al mantillo, que es lo que se necesita para la producción.
Cuando hablas del agua, ¿no? La importancia que tiene el agua para el desarrollo de cualquier sociedad, en este caso vamos a hablar de lo que es la parte de producción. ¿Se está optimizando el recurso agua? Y estamos en este momento justamente tomando capacitación, unas capacitaciones que vienen de parte de un proyecto que se llama Proderi, donde justamente el tema del agua y del mantillo, que es lo que se extrae de los cerros de Jujuy, es un tema de debate y de discusión que se está planteando, porque si bien es cierto nosotros tenemos agua y de buena calidad para el riego, pero el riego que se está haciendo en este momento, tanto en los lugares de flores de corte como los productores de plantas ornamentales, es riego por aspersión, en el mejor de los casos, que no es bueno, pero también se está produciendo riego por anegamiento. El riego por anegamiento es cuando directamente se sumerge toda la producción con agua, y es agua que no solamente se deteriora el suelo, porque es mucha la cantidad de agua que se pone, sino también hay un gran desperdicio de agua. El sistema de riego que podría optimizar esto puede ser el sistema de riego por goteo. Pero esa sustentabilidad a la cual se trata de llevar la producción tiene que ser primeramente entendida por el productor, el cual tome conciencia del daño que está produciendo la ecología, pero también de los gastos que esto implica. ¿Actualmente están trabajando de manera conjunta en alguna actividad, en alguna jornada con el Ministerio de la Producción o con algunas otras instituciones como la Universidad, el INTA, el INTI? Sí. La verdad es que de parte del Ministerio de la Producción, con el señor director don Hugo Isa, cuando él estaba, que bueno, hace muy poquito él tomó otra actividad, se logró un respaldo muy fuerte para esta actividad. Por ejemplo, en este momento todos los productores se encuentran en un circuito de capacitaciones que va a ser de aproximadamente un año, en la cual son capacitados en todo, desde lo que es las estructuras que se necesitan para la producción, sistemas de riego, cosecha y post cosecha en flores de corte, y también lo que sería la comercialización, que es un tema pendiente para nosotros porque tenemos problemas en la comercialización. O sea que por ahora la actividad viene trabajando y se viene desarrollando de una manera creciente, pero están teniendo un obstáculo que es la comercialización. O sea, habrá que gestar políticas de Estado para capacitar de una mejor manera para optimizar obviamente la producción de ustedes. Totalmente. El problema de la comercialización se da como se está dando en muchos otros sectores productivos, en lo que sería el intermediario. El productor tiene o asume grandes riesgos para la producción, pero no llega ni siquiera a ganar para cubrir muchas veces los costos de producción. Sabemos nosotros que tanto la flor de corte como la planta ornamental, su valor intrínseco está en la belleza, en la perfección, si se quiere decir, que se tiene que tener en una flor o en una planta ornamental. Y estos son muchos costos, a veces los costos son elevados y los riesgos también, porque así como tenemos un clima variado, diverso, y también tenemos los riesgos de granizo, de heladas tardías, de nevadas que se están haciendo cada vez más frecuentes, y esos costos a veces los asume el productor, pero no el comercializador, el intermediario. ¿La mayoría de los productores están enmarcados dentro del circuito financiero legal? Podríamos decir que en este momento se los está estimulando a que ellos puedan ingresar en un círculo virtuoso, y en eso nosotros agradecemos a la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que justamente está trabajando con todos los productores mostrándoles las virtudes, los beneficios de poder trabajar dentro del marco de la legalidad. Pero es un trabajo que va a llevar tiempo, porque eso también depende de una cuestión que tiene que ver directamente con lo cultural. Bueno, Marcelo, un mensaje que quieras dar desde el sector para con la sociedad jujeña. Y lo que nosotros quisiéramos decir es que esta actividad productiva presenta muchas oportunidades. Oportunidades muy importantes para nuestra provincia y para su desarrollo. Pensar que para esta actividad no se necesita mano de obra calificada, que lo pueden hacer mujeres, que lo pueden llevar adelante familias como lo están haciendo,
justamente en este que es el año de la agricultura familiar. Muchas son familias que están produciendo y están trabajando y que realmente hay muchas oportunidades positivas que la producción de flores, de Jujuy y de plantas ornamentales, a pesar de todos los inconvenientes y traspiés que tiene, puede hacerse mejor aún. Y bueno, habrá que ver aquellos obstáculos que se puedan solucionar y resolver, buscar la ayuda y el apoyo de organismos, de instituciones, como por ejemplo la universidad, que bueno, el ingeniero Bonilla nos apoya mucho, nos abre las puertas para las capacitaciones, el INTA, que también está apoyando al sector, y también la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que provee de un espacio para que los productores de la Asociación de Plantas Ornamentales puedan vender sus productos. Así que para nosotros el mensaje es de mucho optimismo y también bueno, de continuar trabajando en esta actividad. Marcelo, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes.